hacer de su casa o en su trabajo, lo invitamos a compartir el espacio Acortando su Tarde. En su programación, Acortando su Tarde. Por supuesto, siendo el día miércoles 10 de diciembre ya, con este sol radiante que nos acompaña el día de hoy, saludando también a toda nuestra gente que día a día se sintoniza a nuestra radio, a las dueñas de casa, ¿cierto? Que día a día se programa junto a las mejores temitas musicales, a la gente que trabaja en la construcción de la escuela, que yo sé que siempre lo escucha. Mai mai compuche ta inche al escaicheo piñenta, inche machuya coñimona de cura en Kumaputa, inche mo familia caicheo que lo feita, neguento inche, mapun. Soy Alex Caicheo, un saludo a todas y todos y a toda la gente que nos escucha. Soy de la familia Caicheo, la comunidad de Huilliche de Coñimó, en la comuna de Ancud, y estamos trabajando el tema de comunicación indígena. Mira, la radio empezó por iniciativa de la comunidad indígena, por un grupo de gente que trabajaba en el equipo de salud de pueblo originario, y había unos dineros que venían para trabajar el tema salud, pero como nosotros, nuestra visión indígena no es solamente salud de cuerpo o dolor de mano, de pierna, la salud es integral, es completa. Es el entorno donde tú estás, donde vives, con quién te relacionas, con la naturaleza, con el mar, con la tierra, con todo, y eso para nosotros es salud. Entonces de ahí empezó la inquietud de tener una radio para hacer, primero que nada, información, para avisar los avisos de reuniones y cosas así, y de prevención en temas de salud. La radio es un complemento de eso, porque el proyecto se llama Salud Complementaria Huilliche Coñimola Mecura, porque son dos sectores que participan dentro de la organización jurídica que es la comunidad indígena. Mira, yo soy parte de la radio desde que se inició porque era una, digamos, un anhelo que teníamos muchos, que nos gusta mucho el trabajo de radio y que es algo muy entretenido para nosotros, pero también importante porque podemos llegar a mucha más gente. O sea, ahí en la radio nosotros tenemos la posibilidad de trabajar estos temas que son tan nuestros y que sabemos que nuestra gente va a poder estar en ese espacio de tiempo conectados, todos conversando. Es algo muy familiar, digamos, así como muy chiquitito, pero al mismo tiempo que nos sirve para ir esto fortaleciendo estos temas que son propios de nuestra comunidad, no solo el tema indígena, sino también el tema social, de muchas cosas que se hacen dentro de las comunidades, que son importantes conversarlas también, pues, y darle relevancia y sentir que podemos y que cualquiera puede llegar a la radio y puede ser también parte de lo que se está haciendo. O sea, no es que tú porque estudiaste o tú porque sabes, sino que la radio es para la comunidad y que es este espacio que podemos utilizar cualquiera de nosotros si queremos. Con respecto a la radio, mira, yo tuve la oportunidad el año pasado de ir a la radio, pero fue por otro tema, por otra invitación que nos hicieron. Y la conocí, aprovechaba de entregar nuestro mensaje a toda la comunidad, a los alrededores, incluso cuando de repente a nosotros se nos olvida algo, ¿cierto? Lo primero que recurrimos a la radio, oye, por favor, manden este comunicado a los papitos, por ejemplo, del primer año básico, que tienen que estar, no sé, por decirte, el jueves, con los niños a tal hora. Hoy es un servicio para toda la comunidad y toda la comunidad lo escucha y te sirve. A nosotros como profesores nos sirve. Por ahí se te olvida algo, tú recurres rápidamente a la radio y te saca del paso, ¿no? Entonces igual eso es importante para nosotros, un logro. No tiene mucho sentido tener una radio para solamente poner música y algunas otras cosas, pero nosotros hoy día estamos participando del desarrollo comunitario en primero, entregar información que sirva a la gente que está en nuestro territorio, poder escucharnos nosotros mismos, nuestras propias voces, nuestros propios pensamientos, nuestra forma de ser, promover nuestra identidad, lo que tenemos como propio, como territorial, como huilliches, y también entregar información que permita a los auditores o habitantes tener conocimiento de otras cosas que no son propias, pero que nos pueden servir para mejorar nuestra calidad de vida. Entonces nosotros tenemos que valorar eso, llevarlos al aula y hacerlos
hacerlo parte de un currículum, por ejemplo, en el caso mío, y que es un currículum valioso y que podemos poner en valor dentro de estos espacios que son de educación, que son del Estado, pero con nuestros propios conocimientos. O sea, seguir trabajando más que nada, poniéndonos en valor y queriendo seguir adelante y luchando porque nuestros espacios sean cada vez más como indígenas y como personas que viven en estos sectores rurales, pero que tenemos muchas cosas todavía que hacer y que seguirnos preparando en el tiempo. Entonces, en eso estamos nosotros, como educadores, preparando a nuestros niños para que en el futuro ellos sean quienes puedan seguir siendo los dirigentes que hagan que sus comunidades sean cada vez más importantes. Como mujer, digamos, y como mujer indígena, como madre y también como educadora, siento que hemos avanzado mucho en el tema de apropiarnos de esto, que es un sentimiento propio, de valorarnos como indígenas, pero creo que aún falta mucho. Sí, bueno, más que entregar un mensaje, yo creo que entregaría un pensamiento de la vida que nos ha tocado vivir y de lo que hemos ido aprendiendo en el camino, que es que las pequeñas cosas de la vida son las que hoy día hay que poner en valor. Estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos, y que hoy día la riqueza que nuestro pueblo o nuestra isla tiene son las personas que creen que hay un futuro mejor, que se puede generar mejores condiciones con los recursos que tenemos y que podemos hacer grandes cosas con conciencia. Y eso yo creo que hoy día esta nueva generación está cambiando también esa mirada de volver atrás. No de quedarnos en el pasado, no estoy hablando de eso, sino que de cómo nuestro pasado nos ayuda a construir un mundo mejor, pero con conciencia, sin destruir, sin arrasar con lo que tenemos, que es lo que hoy día se está perdiendo. Y también lo importante, sentirse valorado, importante, de los valores culturales que hoy día tenemos, tanto como huilliche, como chilote. Eso yo creo que es la riqueza que nadie ni ninguno va a podernos quitar. Y finalmente, instar a los jóvenes que la comunicación hoy día es la herramienta del mundo, pero que sepamos que esa herramienta hay que ocuparlo para generar positivas cosas dentro de nuestra vida, como familia, como ser, como comunidad, donde estemos. Canti pupeñi pula muenta, quiñe shalin tutainche, alecaicheo piñelu mofeta, huyiche guapichilwe, ta quiñe shalin tu pupeñi pula muenta, abúcara guapichilwe, ta quimeno guay.